Pero mira, Alcaldesa, disculpe. Alcaldesa, coordino buenas tardes. contigo y con esa faena de la población, con la población que algunos también quieran apoyar y conjuntamente con el personal, ya viene y ahí Sí, Alcaldesa, disculpe. Muchas gracias. El gobierno ha destinado un presupuesto para el caso de emergencia del COVID. ¿Qué se está haciendo con eso, con ese dinero? ¿Se ha transferido o todavía no se transfiere? Usted me muestra por favor la información porque a veces usted viene desinformado. No, yo le estoy preguntando, no lo estoy diciendo, y si no, yo creo que la población y todo el mundo sabe que se ha destinado un presupuesto. Indícame cuánto es el monto porque hasta ahora nosotros tenemos un presupuesto. Pero usted es la encargada de la municipalidad y de saber cuánto es el presupuesto. No, pero usted es la que más conoce de la gestión. No hay un presupuesto. ¿Usted puede explicarle a la población cuánto le han destinado o no le han destinado? No hay un presupuesto, señor, para atender COVID, porque si hubiera un presupuesto, yo estuviera ya coordinando con todas mis autoridades. Claro, yo solo acato lo que usted dice, ¿no? Si no hay un presupuesto, entonces el gobierno estará mintiendo, ¿no? Yo quisiera pedirle, en verdad, encarnizadamente, el señor lo está viendo. Yo queremos paz. No queremos nada acá. Claro, ¿por qué? También, porque vamos a trabajar. Como así también apoyamos a la alcaldesa y dignidad. Dignidad es un mito que mala. Ahora que nos quiten a los doctores, a las enfermeras, no es dable. Nosotros vamos a llegar a una reunión que todos van a regresar. Claro, claro, claro. ¿Por qué la gente tiene que cancelar acá? Yo quisiera hacerle hincapié, no busquemos lo que estoy escuchando su palabra acá el amigo Julio Pío, decir, no, por esta pandemia, aquí todos sabemos como acá el muchacho le ha dado una pregunta y no hay que molestarse, si uno a veces, si el pueblo no sabemos la realidad, algo le está preguntando, de repente algo sabe el señor, hay que responderle. Yo le digo, no busquemos decir la pandemia recién ha empezado hace 3 meses, ¿no? Entonces, mira, y todos esos meses de lo que usted ha ingresado a la alcaldesa de Dios, no se ha visto en mala dignidad desde el momento que el hombre ha ascendido a secretario general acá, y no se ve nada, como dice mía, tú acá nos criticamos de esto acá, sí, vemos algo que usted ha hecho acá por línea, no ha hecho, pero sin embargo, hemos aportado, no se ve nada, señora alcaldesa. Lo que pasa es que nosotros pedimos no solamente a dignidad, pedimos también a mala, exaltaciones, mira, esos huecos, eso de acá, de lo, como dice acá de los cuartos, mira, cómo está excesivamente. Le voy a informar, señor, claro, porque yo creo que la desinformación o las redes sociales... Mira, por eso, disculpe, señora alcaldesa, por eso digo, el pueblo está demasiado molesto con usted, porque la verdad, como dijo, hay ingresos, esto no se ve nada, no sé a dónde se va esos recursos propios, no se ve nada. Yo lo voy a explicar ahorita porque lo que hay ahorita, y si a veces hay causa molestia, así pónganse en mi lugar. Hay redes sociales, lo que hacen es justamente crear eso en la población. Porque lejos de estar unidos, lo que crean es odio o maldad en la población. Y aquí yo tengo del año pasado, enero, febrero que he empezado, y que marzo, abril, mayo y hasta con este tema de la pandemia que nos han cortado todas las manos. Ustedes, la población, no sabe que en quién dignidad nacional con el secretario general hemos venido trabajando. Hay un expediente. En estos momentos, señor, antes de la pandemia, tenemos lo que es, y ninguna gestión se ha hecho, pero eso, claro, la población no, a veces no reconoce o no valora. Tenemos un proyecto de seguridad ciudadana de 4 millones y donde también Dignidad Nacional está incorporado. ¿Para sí, qué? Sí, para videos de cámara, videovigilancia para todo el distrito. Sí, sí sabemos. Sí, sí, pero eso no valora la población. Sí. Tenemos la construcción de la compañía de bomberos y que se ha quedado paralizada con eso de la pandemia. Que en estos momentos soy ataque o blanco de ataques, de desinformación, de gente que lo único que hace es envenenar el alma de las personas. Sí, es. Pero yo digo, la verdad es una sola. Y esa verdad va a salir. Y que la población en este momento está descontenta, está bien, yo comprendo. Señora alcaldesa, disculpe, usted mencionó el tema de cámaras y en su portal Munimala puso fecha de adquisición. ¿Por qué la empresa no entregó las cámaras de vigilancia para el distrito? Señor, yo le pido que con el gerente de obras usted mañana, si usted puede ir, ya, por favor. Pero sería bueno que lo ilustre ahora que está la gente, que está el pueblo, para que le diga por qué la empresa no hizo el contrato, si ustedes ya lo anunciaban. No, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Para que usted haga una investigación
para que usted haga una investigación con documentos. Con documentos. ¿Cuándo va a ser el inicio de la obra? ¿Qué es lo que se ha adquirido? Que vaya usted al centro de monitoreo, todo lo que tenga. Pero una investigación seria y responsable. Es lo único que le pido. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.